Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un sorbete de piña con cava. Los ingredientes que vamos a necesitar son una piña, una botella de 75 centilitros y 185 gramos de azúcar. Añadimos todo el cava en una olla que tenemos a fuego lento y justo después añadimos el azúcar. Removemos hasta que se integre el azúcar completamente con el cava. Una vez conseguido, dejamos que se enfríe. Es hora de cortar la piña. Vamos a cortar la parte de abajo, la parte de arriba, la partimos en dos y quitamos lo que nos queda de la piel. Estos ingredientes nos van a dar para unas 7-8 personas. La cortamos en trozos bien pequeñitos para que quepa en la licuadora. Lo pasamos por la licuadora para que nos quede líquido y añadimos toda la piña líquida en la olla donde hemos dejado enfriar el cava con el azúcar. Removemos bien para que se integren todos los ingredientes y vamos a dejar que repose en el congelador durante unas 4 o 5 horas. Lo sacamos del congelador y lo podemos dejar a temperatura ambiente durante unos 30 minutos. Cuando ya haya empezado a descongelarse y queden trocitos de hielo, cogemos la batidora de mano y lo batimos para que nos quede la textura de sorbete. Para preparar las copas donde lo vamos a servir, podemos coger un poquito de agua y azúcar moreno. Y aquí tenemos nuestro sorbete, una bebida refrescante para todas las épocas del año.